tal? ¿Cómo les va? Interrumpimos la programación de Dar TV para este flash de noticias en este comienzo del martes 19 de abril del año 2016. Empezamos hablando de la desesperante búsqueda de una joven de 20 años en Vialet Macé que desapareció ayer alrededor de las 18 horas. Se trata de Estefanía Portela, quien fue vista por última vez en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de la ciudad de Cosquín. Estefanía vestía un jean azul, zapatillas deportivas grises y una campera negra al estilo tapado. La joven mide aproximadamente 1,60 m, tiene ojos marrones, cabello oscuro negro rizado y es de contextura física delgada. La policía está trabajando en el caso. Cualquier dato e información, comunicarse al número de contacto que aparece en nuestro graf, y se lo vamos a decir, 3513-122020 para informar sobre cualquier dato acerca del paradero de Estefanía Portela, de 20 años, que desapareció ayer en Vialet Macé. Cambiamos de tema ahora y hablamos de la imputación a los dos organizadores de la fiesta que se realizó allá por el 2014, una fiesta electrónica que causó la muerte de un joven de 19 años, el caso Francisco Miñola. Ayer lo dispuso el fiscal de Jesús María José Almeida la culpabilidad de homicidio culposo a Mariano Carballo y César Lombardi, los responsables de la fiesta rave en donde murió un joven de 19 años. Estamos hablando de Francisco Miñola, el pasado 26 de octubre del año 2014. Francisco falleció durante la fiesta, sin recibir asistencia médica, luego de un paro cardíaco tras consumir un cóctel de marihuana, cocaína, éxtasis y popper. El evento clandestino se desarrollaba en la Estancia del Silencio, ubicada en cercanías del Camino del Cuadrado, en las afueras de Córdoba capital. Continuamos hablando de fiestas electrónicas, actualmente de la fiesta Time Rap, que dejó como saldo 5 jóvenes fallecidos y continúan 5 personas internadas, de las cuales 3 de ellos están internados en grave estado. Así lo confirmó en el Hospital Fernández el director del Centro Médico Ignacio Previano. Los 3 pacientes están gravemente enfermos. En tanto, el otro paciente internado en el Hospital Rivadavia ha tenido una mejoría notable y está con su familia, informó el titular del SAME, Alberto Crescenti. Por otra parte, el otro joven que se encontraba en el Hospital Algeritz fue trasladado al Hospital Británico por decisión de su familia. Regresamos a Córdoba para hablar de este paro que continúa en los colegios preuniversitarios. Hablamos del Manuel Belgrano, del Montserrat, como así también en la Universidad Nacional de Córdoba, que los docentes adhirieron a la medida de fuerza de 24 horas de la CONADU histórica, ante el rechazo de la propuesta del 15% de aumento por 6 meses a partir de mayo, como así también de una nueva negociación en octubre. La propuesta del gobierno fue considerada inaceptable y peor que la anterior, motivo por el que ratifican el plan de lucha por, entre otras cosas, un incremento salarial del 45%. Además, se acordó una semana de paro nacional que va a ser desde el 25 de abril hasta el 30 del corriente mes. Y antes de despedirnos, vamos a ver cómo se viene el clima para lo que resta de esta jornada. Salió el sol, hay muchos que estamos felices, así que aprovechar y lavar la ropa y hacer algunas actividades al aire libre. A ver, vemos la placa del tiempo. Para este martes se pronosticaban tormentas dispersas. Veremos cómo continuará el clima, con una mínima de 12 grados y una máxima de 22 grados. Para mañana miércoles, mitad de semana, con un cielo parcialmente nublado, una mínima de 13 grados y una máxima de 24 grados, van mejorando las condiciones meteorológicas. En tanto que para el jueves, nubosidad variable, mínima 14 grados y una máxima de 23 grados, así que van mejorando y por suerte el pronóstico de lluvias se aleja de aquí de Córdoba. Nosotros por mientras nos despedimos y los dejamos con la programación habitual de Canal Dar TV, del primer multimedia online de Córdoba. Recuerden que nos estamos viendo a través de multimedialider.com.ar, como así también, si quieren volver a ver este flash, lo hacen a través de nuestro canal en YouTube como Dar TV Noticias. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias.